¡Hey! ¿Qué onda mi recita futbolera? Sean bienvenidos una vez más a este su canal desde la libreta. Mi nombre es Walter Drew y para el video de esta ocasión les traigo la última información acerca del mercado de fichajes para Cruz Azul. Y es que desde Argentina el reportero Nahuel Ferreira, reportero conocido en el medio vía de redes sociales, vía Twitter, un periodista con bastante credibilidad, confirma que Cruz Azul es quien toma la delantera por Luis Suárez. Así que acompáñenme en el siguiente video. Antes de comenzar, amigos, le queremos pedir que por favor se suscriban al canal, ya que eso nos ayuda a seguir creciendo en esta plataforma. Bueno, libreteros, y como les vengo comentando, Nahuel Ferreira, reconocido reportero argentino, sobre todo en redes sociales, comenta que la propuesta de Cruz Azul es superior a cualquiera que tiene actualmente el delantero uruguayo sobre la mesa, superando a los equipos de la MLS y al del Gremio, que acaba de volver a la primera división de Brasil, del cual se dice incluso ya fue rechazada la propuesta. Pero que incluso pues aclara que no hay avances, la máquina toma la delantera, pero aún no hay nada cerrado. También menciona que hay que ser cautos en el sentido de que Luis Suárez no únicamente está dándole prioridad al aspecto económico, sino que también el aspecto deportivo va a significar mucho en la decisión que tome. Y obviamente aquí se tiene que evaluar que la MLS compite muy bien desde lo económico con la Liga Mexicana, y que la liga brasileña es incluso superior a estas dos, aunque la oferta que le hayan enviado no sea tan fuerte, pero el aspecto deportivo sin duda alguna va ahí pues se va sumando mucho más, porque sabemos que la liga brasileña es la liga que más ha dominado el fútbol sudamericano en los últimos años. Menciona y aclara que el Cruz Azul se puede ilusionar, que sin duda alguna están cerca de llegar a una culminación en el aspecto de la negociación, pero todavía no hay nada cerrado. Particularmente aquí en el canal hemos comentado que nosotros no creemos el rumor, más allá de que si sea falso o no, pues evidentemente podemos ver que no es falso, incluso saliendo de las palabras del propio presidente, del cual pues hemos comprobado que no es muy confiable. Pero yo sinceramente me mantengo en la postura de que no va a terminar por llegar, que es únicamente una cortina de humo para tranquilizar un poco a la afición, ya que las decisiones deportivas que se han tomado no han sido las mejores, pero que si se termina dando, a ver, obviamente vamos a aplaudir, es una buena decisión, pero primero que nada, pues se tiene que dar esta negociación. Finalmente, de nada va a servir que la afición se ilusione con una posible llegada. ¿Por qué? Porque pues las ilusiones no sirven para nada. Si no llega, ningún discurso de mira, lo intentamos, no se pudo, va a convencer a la afición. Habrá que esperar cómo termina. Si se da, qué bueno, mire, es un delantero que sin duda alguna aún tiene que apoyar, pero yo todavía me mantengo un poco escéptico. Eso fue todo por el día de hoy. Esperemos que el video haya sido de su agrado. Les recordamos que con su like y suscripción nos ayudarán a que este canal siga creciendo. Tampoco olviden dejarnos su opinión en la caja de comentarios. En la pantalla les estaremos dejando nuestras redes sociales, donde estaremos publicando información acerca de futuros videos para el canal. Sin nada más por el momento, nos despedimos. Hasta luego.